En las afueras de la aldea de la arena vemos a Killer Bee y a Yugito junto a su mini Matatabi, quienes se encuentran en una misión de infiltración, aunque sin un plan específico, solo cargando de frente, ya que eso es lo que hace un Jinjuriki según Killer Bee. Gaara parecía ser su objetivo, quien junto a su mini Chukaku se encontraba en una celda meditando, hasta que Bee apareció junto a su mini Yuki para liberarlo, aunque del suelo se accionó un mecanismo de defensa automático contra invasores siendo una marioneta, al cual Yuki, aumentando su tamaño, comenzó a enfrentar, mientras que Bee convencía a Gaara de escapar, ya que tenía un objetivo que iba más allá de las aldeas ninja y que solo los Jinjurikis juntos podrían lograr, así que ofreciéndole el chocar puños, Gaara aceptó, con eso comprendiendo mejor a qué se refería, mientras que Yuki ya había logrado derrotar a la marioneta, pero consumiendo todo su chakra en el proceso, justo cuando el siguiente mecanismo de defensa se activó, esta vez un derrumbe, con eso los chicos comenzando con su Prison Break. Habiendo logrado escapar de la prisión, Gaara recordó que había olvidado su calabaza, pero Yugito se la había traído consigo, recibiendo las gracias por parte de este, pero ahora había que seguir con la búsqueda de los demás Jinjurikis, siendo el turno del poseedor del 9 colas. Yugito siguió su propio camino en busca de los demás, mientras que Killer Bee y Gaara irían rumbo hacia la aldea de Konoha. En la montaña de los Hokages, en la roca de Tsunade, específicamente en su boca, había una prisión, de la cual Naruto exigía que lo sacaran, ya que sería el próximo Hokage, siendo calmado por su mini Kurama, quien le recalcaba que era inútil hacer eso, a pesar de que todas las noches lo seguía intentando, pero este no cedía en su camino ninja, así que seguía gritando para que lo sacaran de allí. Aunque para que se calle, uno de los guardias le acercó un ramen instantáneo, con el cual a este se le hizo agua a la boca, pero lastimosamente antes de que lo alcance, el ramen cayó hacia el vacío, ya que Gaara y Killer Bee habían noqueado a los guardias para rescatarlo. Aunque Naruto le sacó en cara el haber desperdiciado su ramen, Bee le prometió que al sacarlo de ahí, podría comer todos los que quisiera, con Yuki hablándole a Kurama para que le explique que son aliados. Bee rompió fácilmente la prisión, dejando asombrado a Naruto con su poder, aunque como este quería partir de inmediato de ese lugar para seguir con su misión, Naruto se lamentó el no poder comer unos tazones ramen en Ichiraku, pero justo en ese momento se activó el mecanismo de defensa de la prisión que los mandó a volar lejos, seguido de eso apareciendo Tsunade junto a varios Anbu, amenazándolos a todos con encerrarlos en su aldea, recibiendo la negativa de Gaara, no así de Bee, quien parecía impactado con las sopais de Tsunade, y aunque Naruto le recalcó que ella era una anciana, este se quedó completamente inmóvil frente a su belleza. Para detenerlos, Tsunade demostró su obsesión por las apuestas, ofreciendo jugar con dados, si ganaban contra ella podían salir de ahí, y aunque Shizune intentó detenerla temiendo por su mala suerte en los juegos, esta no dio pie atrás. Gaara por su parte pidió al revisar los dados para ver que no estuvieran haciendo trampa, aunque en realidad él cambió los dados por su billo transformado, con lo cual fácilmente ganaron el juego haciendo trampa, pero siendo descubiertos en el proceso, así que con Yuki creando una pantalla de humo, lograrían finalmente escapar de Konoha, con Naruto nuevamente lamentándose del no poder comer ramen en Ichiraku, pero siguiendo igualmente con su camino. Tsunade por su parte envió un equipo de Anbus para capturarlos, liderados por Yamato, teniendo todos como destino la aldea de la cascada. En su camino, Bee y Gaara le contaban a Naruto sobre Akatsuki, quienes estaban robando el chakra de los Biju, aunque una princesa les estaba haciendo frente, así que ellos querían recuperar el poder de todos los Biju para ayudarla. De paso, los chicos se encontraron con un puesto de ramen, el cual justamente pertenecía a Ichiraku, para alegría de Naruto, así que se detuvieron para disfrutar de unos cuantos tazones, aunque justo en ese momento apareció Yamato junto a los demás Anbu, comenzando con una batalla en la cual Naruto usó el poder de Kurama, y aunque Yamato intentó detenerlo, no era rival para tres Jinjurikis, y frente a la derrota de sus aliados, este efectuó la retirada. Llegando hasta la aldea de la cascada, Killer Bee y compañía fueron recibidos por tres miembros de Akatsuki, siendo Itachi, Sasori y Deidara. Rápidamente pasando a su enfrentamiento, Gaara tenía unas ganas enormes de derrotar a Deidara, aunque no sabía el porqué, eligiéndolo como su oponente. Mientras que Naruto, en sus deseos por saber dónde estaba Sasuke, se lanzó contra Itachi, rápidamente cayendo en un genjutsu de este, pero siendo liberado por su compañero Kurama. Y finalmente, Killer Bee se enfrentaba a Sasori. Los chicos continuaron con sus combates, y mientras Naruto luchaba contra Itachi le iba preguntando por Sasuke, aunque este sin previo aviso decidió dejar la organización para marcharse junto a Nagato, dejando plantados a Naruto, Deidara y Sasori. Aun cuando estaban en desventaja numérica, el marionetista decidió seguir con el combate, aunque justo en ese momento apareció Fu, la Shinchuriki del Nanabi, para averiguar quién estaba causando tanto alboroto en su aldea. Así que ahora siendo 4 contra 2, Sasori decidió hacer la retirada, prometiendo volver por venganza. Killer Bee por su parte rápidamente intentó hacerse amigo de Fu, pero a esta le pareció que era un rarito, y la insistencia que puso en acercarse a ella no pareció ayudar mucho a cambiar esa imagen de él, y aunque Naruto intentó tranquilizarla, solo hizo que esta se espante mucho más todavía escapando, y de paso Naruto recibiendo un puño en la cara. Pero ahora era el turno de Gaara para intervenir, quien gentilmente le ofreció su amistad a Fu, pareciendo querer replicar las enseñanzas del evangelio de Naruto, y con una hermosa sonrisa le mencionó que no era necesario que siguiera estando sola, ofreciéndole chocar puños, a lo cual esta aceptó, intercambiando ambos tiernas sonrisas en el proceso.
mientras que Naruto y Vi se mostraron celosos de que con Gaara sí haya accedido a ser amigos. Pero continuando con su viaje, Vi le contó a Fu sobre el Yubi que Akatsuki había invocado, absorbiendo el chakra de todos los Biju. Por eso todos ellos se encontraban debilitados, y en la noche de luna llena, el Yubi llegará a su máximo poder. Con eso Akatsuki planea atacar el castillo Rappu para secuestrar a la princesa que les estaba haciendo frente. Por eso debían reunir a todos los Jinjurikis para poder enfrentarse a ellos. Justamente ahora llegando con Orochi, el Jinjuriki del Yombi, quien estaba a la defensiva, atacando a los chicos en su llegada. Pero después de que Kurama hablara con Son Goku, lograron convencerlo de que venían en son de paz, justo en ese momento apareciendo también Sasuke, además de Orochimaru y Kabuto, queriendo estos enfrentarse a los Jinjurikis, ahora que estaban debilitados. Pero como Naruto le contó a Sasuke que Itachi había abandonado a Akatsuki, este decidió ir en su búsqueda, dejando plantado a Naruto. Así que Vi y compañía pasaron al enfrentamiento contra el Sanin, quien invocó a una gigantesca serpiente, pero cada uno de los Biju aumentó su tamaño para golpearla, haciendo que esta gire sobre sí misma, con eso mareándose y a su vez mareando a Orochimaru y Kabuto, quienes finalmente serían derrotados, jurando volver por venganza. Habiendo reclutado a Orochi, los chicos se reunieron con Yugito, quien ya había reclutado a Utakata, Jinchuriki del Rokubi y a Han del Gobi, pero no había logrado encontrar a Yagura, el Jinchuriki del Zambi y el último que les faltaba, así que faltando 7 días para la luna llena, decidieron separarse para buscarlo, prometiendo reunirse aquí mismo, pase lo que pase, en dicho tiempo. Killer Bee y Han fueron los primeros en llegar hasta este, quien no quería saber nada con ellos. Al haber sufrido maltrato por su aldea, se rehusaba a abandonar ese solitario pero seguro lugar, lejos de la gente, aunque como Bee siguió insistiendo en que viniera con ellos, Yagura pasó a modo ataque, recibiendo la misma respuesta por parte de este, y aunque el callado Han intentó detenerlos, ambos comenzaron un corto duelo, donde Killer Bee soltó su espada y se dejó golpear por este, mencionándole que eran iguales y que compartían el mismo dolor, con eso ya comenzando a evangelizarlo. El día prometido había llegado, con solo 6 Jinchurikis reunidos en las puertas del castillo Rappu. Justo en ese momento Sasori y Deidara, junto a un ejército de Zetsus blancos, aparecieron para comenzar con el ataque al castillo, siendo enfrentados por todos los chicos quienes fácilmente los iban derrotando. Eso hasta que ahora apareció la estatua del Gedo Mazo, quien con una Biju Dama fácilmente logró atravesar la primera línea de defensa, destruyendo la entrada del castillo, con lo cual los Zetsu Blanco comenzaron la invasión del mismo. Aunque justo en ese momento, Han, Yagura y Vi aparecieron para impedir su paso. Con eso ya los 9 Jinjurikis reunidos, y como si de Power Rangers se trataran, todos alzaron sus puños al cielo, emergiendo luces de variados colores. Con eso, cada uno de ellos obteniendo trajes nuevos y a juego, formando el grupo de los Jinjurikis, recibiendo incluso los elogios de Deidara por su toque artístico. Pero con el Gedo Mazo preparando su Biju Dama, los chicos contrarrestaron con un ataque similar usando todos los Biju, y en un choque final estos salieron como victoriosos, haciendo que Deidara y Sasori se retiren, prometiendo venganza y apareciendo el equipo Rocket. Justo en el amanecer del siguiente día, después de la pelea, los Biju habían quedado completamente agotados, mientras que todos los Jinjurikis alegres finalmente celebraban su rotunda victoria.